Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas, lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Le traigo otro video raro, otro video misterioso. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Beauty, te pido una manito arriba, un like, un lo que sea para ayudar a este canal a crecer. Así que nada, gente, sin más que decir, así comenzamos. No es fuera de lo común para un videojuego ser cancelado si es debido a la falta de financiación o simplemente el proyecto no toma la forma deseada. Puede haber muchas razones. Después de todo, hacer un videojuego es un esfuerzo muy complicado, pero ¿qué pasa cuando se cancela un videojuego que, por alguna razón, es muy morbosa? Twisted Metal es una saga de videojuegos de acción, sangre, balas y autos modificados para darse entre sí en batallas durísimas. Los derechos y sus publicados actualmente lo posee Sony Computer Entertainment y fue desarrollado por varias compañías durante su mandato. La serie comenzó en el año 1995 en PlayStation y actualmente cuenta con 8 entregas, con la octava entrega lanzada en marzo del 2012. Y de momento quedó ahí y ya verás una de sus razones. Los videojugadores, por supuesto, eligen a un personaje de su preferencia y este tiene que competir en el torneo de Calypso para ganar un premio. Calypso, digamos que es un demonio y organizador de este evento en el cual quien gane podrá pedirle un deseo, sin importar qué, pero no siempre te cumplirá el deseo tal cual lo quieres. Para entender esta parte, en la caja de descripción hay un link directo a una película de Twisted Metal en donde te cuenta toda su historia al finalizar este video. Continuamos. Te dije que esto nació en 1995, saltamos al 2001. Veía a la luz la entrega de Twisted Metal Black, juegazo. Fue lanzado para PlayStation y fue un éxito comercial. Recuerdo haberlo jugado muchísimo a esta entrega por aquellos años. 5 años después de que Twisted Metal Black hiciera furor, se anuncia una secuela directa y ya estaba en camino, por lo que sus desarrolladores pusieron manos a la obra. Y es así como nacería, y a la vez moriría, Harbor City. Ya que en 2005, 6 de sus miembros clave para el desarrollo de esta entrega fallecen en un trágico, confuso y dudoso accidente de avión. Este viaje tenía como rumbo a París, con paradas previas, ya que se encontraban de vacaciones. Y un dato curioso que me pasó al momento de escribir estas líneas, yo chequeo todo lo que digo, ¿sí?, para traerte lo mejor en este video. Pero en este punto casualmente no me encontré con ninguna información de dicho accidente. ¿Me puedo equivocar? Sí, me puedo equivocar. Y si alguien tiene, conoce la historia y sabe con exactitud cuál fue el avión en donde tuvieron este accidente, me lo deja en la caja de comentarios, porque ya que ni siquiera encontré registro alguno en páginas que juntan todo este tipo de información con respecto a aviones. Continuamos. Supongamos que es verdad y que hay que darle el beneficio de la duda. Dicho lo anterior, sí encontré diversos medios en los que había gente que nunca creyó la historia del accidente aéreo, afirmando que todo es un gran engaño por parte de Sony. ¿Por qué o para qué hacer esto? Como dije, si muchos usuarios coinciden en que esto se divulgó a propósito, no sería más que una razón para que la firma ganara muchísimo tiempo para generar otro juego. Y de ser este el caso, sería una movida por parte de Sony muy baja en lo moral y ético. Lo que sí dan por sentado es que los dichosos desarrolladores del juego tenían y eran los únicos que sabían la clave para desencriptar lo realizado hasta el momento, que aproximadamente era un 30% de contenido. Esto a su vez se guardó en discos duros y bajo llave y secretos entre sus empleados sobre la ubicación. Se supone que la entrega de Harbor City nunca vio la luz, pero hay quienes sostienen que se lanzó en 2019 de manera pirata bajo el título Twisted Metal Lost. Mismo que aseguran, era aquel que se escondió y podía jugarlo a través de un emulador único para este juego. Se desconoce si todavía existe la última versión de esto. El tiempo seguiría transcurriendo y llegaríamos al año 2006. Sale una versión para consolas portátiles llamada Twisted Metal Hair On. Otro exitazo para la firma. Y debido a eso, se decidió crear otra versión de Hair On, pero esta vez para PlayStation 2.
renombrándola como Twisted Metal Heat All Extra. Se tenía planeado estrenarlo en 2007, pero ocurrió un acontecimiento que retrasaría un año más el juego. Una mañana de marzo del 2007, 2 años después del supuesto accidente de los programadores, llegaría a las oficinas de Sonic una misteriosa carta. Esta era muy diferente a las demás cartas que la firma estaba acostumbrada a recibir. Al abrirlo, se encuentran con un contenido que era muy escalofriante. La carta estaba firmada por los tan mencionados desarrolladores que fallecieron en el accidente. La carta estaba fechada el 12 de enero del 2007. Pero esto, ¿cómo puede ser posible? El mensaje de la carta mostraba que aquellos empleados estaban muy furiosos con Sonic por no haber sacado al público el último trabajo que hicieron en vida, sino todo lo contrario, haberlo guardado y sobre todo escondido a la vista del público, así como el Spider-Verse en su momento. Te suplicamos mostrarle a todo el mundo todo lo que hemos hecho, mostrarle nuestro último trabajo en vida. Sin dudas de nuestra existencia, miramos el oscuro pasado como prueba de que somos quienes decidimos que el pasado oscuro encontrara prueba de que sabemos lo que traerá el futuro. Y no lo olviden, la verdad ya se hace en el vertedor de París, donde fue nuestros últimos momentos de vida. Detrás de la hoja revelamos la verdad, para que compartan nuestro trabajo porque hemos regresado, es para que sepas lo que les espera. Uno pensaría que esto es simplemente una broma de un bromista de mal gusto, pero lo que más impactaría a los ejecutivos directivos de Sonic es que al reverso de la carta se encontraba una clave decodificadora de aquel 30% del juego. Lo loco es que los únicos que sabían sobre esto eran los mismos desarrolladores, nadie más. Y como algunos sabrán, esto es una práctica común en este ambiente, dado que es una medida de seguridad para evitar robos, copias, plagios, etc. ¿Qué contenía ese 30%? Bueno, 4 mapas, es decir, arenas de combate. Y al tener esta información, Sony decidió agregar estos elementos como el contenido extra de Hair On para PlayStation 2 y divulgándolo como el último trabajo en vida de estos programadores. Como insinué, muchos alegan que la carta es falsa y todo lo relacionado es falso, que todo es un gran cuento chino por parte de Sony para llamar la atención de los videojugadores. Pero el hecho es que la carta como tal sí existe, no como lo pensás por puño y letra, sino más bien electrónica. Twisted Metal Heat On, la edición para PlayStation 2, si ganan una serie de desafíos dentro de ese juego, serán recompensados con una leyenda donde se nos cuenta por parte de esta historia, además del acceso a la carta y con una música bastante tenebrosa, que este hecho afirman en el juego que fue real. Todo muy raro. Pero algo es seguro, esto se convierte en uno de los misterios más grandes en la historia de Sony hasta la actualidad. Y todavía siguen existiendo algunas incógnitas. ¿Quién escribió la carta? ¿Por qué las firmas son exactamente las mismas que los programadores? ¿Cómo consiguieron la clave codificadora para desbloquear los niveles? ¿Cómo sabían esta información? En fin, es una historia que como mínimo es curiosa. Y bien amigos, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Te recuerdo compartir con un amigo, amiga, etcétera, el video, compartirlo, WhatsApp, tira el link en algún lado, me ayudas muchísimo con eso. Pégate una vuelta por el canal, seguramente algún que otro video te va a gustar. Si te gusta esta clase de contenidos así de videojuegos, historias raras, déjamelo saber en la caja de comentarios y compartiendo este video, así yo sé que te gustó. Así puedo hacer más videos raros o historias tenebrosas con respecto a videojuegos. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Justy y nos veremos en siguientes videos. Muchas gracias por ver.